Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio. Quiero decirles que mi hijo está en buenas manos. Está mi hijo en un programa de recuperación, recuperándose. Omar Chávez salió en defensa de su hermano Julio César Chávez Jr., quien se encuentra internado al día de hoy por su fuerte problema con las adicciones. En las últimas semanas vimos la peor faceta de Julio, desvelándose, diciendo cosas sin sentido, exponiendo a su familia de una forma agresiva, y su familia tomó la acertada decisión de ayudarlo, alejándolo de todo, porque al parecer, esta vez sí se pasó de la raya. El video que a mi parecer desencadenó una guerra familiar fue el de Julio César Chávez, en donde afirmaba que su hijo estaba internado y que pronto saldría cuando éste se encuentre bien. Se los dejo al video para que lo vean. Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio. Quiero decirles que mi hijo está en buenas manos. Está mi hijo en un programa de recuperación, recuperándose. Primeramente Dios, muy pronto va a estar bien y él va a poder hablar con todos ustedes. Para todos los que están preguntando dónde está mi hijo, si está secuestrado, está perdido, nada de eso. Mi hijo está recuperándose y muy pronto él dará información. Bendiciones para todos. Miren, para que pueda disfrutar de su hijo. Bendiciones para todos. De manera inmediata, su hijo Omar salió por redes sociales a divulgar temas familiares muy fuertes. Primero, hizo una publicación comentando lo siguiente. Hola, buenos días tengan todos ustedes. Por medio del presente es importante para mí escribir este comunicado para informar sobre lo que pasa en la actualidad en torno al tema familiar. Es algo delicado y doloroso, pero por la demanda de los comentarios de ustedes es por eso que salgo a dar mi opinión. Estoy inconforme con la situación que se ha desatado con los rumores acerca de la relación entre mi papá, Julio César Chávez, y yo, Omar Chávez. Mi molestia con mi papá es porque su mujer Miriam cuida lo suyo y a nosotros nos echa tierra. Está al lado de mi papá solo para bloquearlos, ponernos en contra de él. Está a su lado diciéndole a sus oídos lo que publicamos en redes, lo que hacemos mal, siempre está al pendiente de lo malo. Y hasta el día de hoy logró su cometido. Me da tristeza ver que su mujer hable pestes de nosotros. Me hubiera gustado darme cuenta de eso cuando ella nos hacía sentir queridos y apoyados. Me da alegría porque toda familia cuida lo suyo y ella cuida a su gente. Y eso mismo espero de mi papá, que nos cuide, porque al final de todo mi padre siempre será mi padre y lo voy a amar. Hashtag familia, hashtag mi papá no usa Instagram. Luego de eso decidió hacer un video en donde explica la situación más a fondo. Se los dejamos a continuación. Hola, ¿qué tal a todos? Les quería comentar, les quería decir sobre la situación que está pasando. Haz de cuenta que bueno que Nicole hizo lo que está haciendo para poderles explicar. Miren, haz de cuenta, yo ayer hice un comentario sin ofender a nadie, solo la situación que estamos pasando. Entonces, mi papá me habló enojado, que pendejada estaba diciendo, que me iba a encerrar y todo. Le dije, papá, yo no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy diciendo nada malo, estoy diciendo la verdad. Y mi papá se enojó conmigo, ¿va? Está bien, se enojó. Ahora Nicole sube cosas de mí. Yo no tengo coraje con Nicole porque, pues lo que dice para empezar no es cierto. Yo trabajo desde los 16 años. Y siempre le he echado ganas, ¿no? Gracias a un apellido que tengo de mi padre. Pero me levanto a entrenar, a correr. Y gracias a eso, pues he ganado mi dinero. Pero lo que le quiero decir, quédate en cuenta. Ahora Nicole dijo eso. Y mi papá a ella no la va a encerrar. Y si yo sigo diciendo cosas, él viene y me encierra a mí. Entonces, no es la manera que tiene la gente al lado diciéndole cosas de mí y pasan las cosas que están pasando. Ese es el problema y ese es mi coraje. Que Nicole diga, que su mamá diga, que haga o no haga, eso a mí no me importa. A mí me importa que hacen que mi papá se ponga en contra mía y me llegue a encerrar o diga cosas solo por gente que tiene al lado que no me quiere. Y eso es lo que me molesta. De ahí para allá, todo lo que hagan eso no. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que ellos digan, pero mi papá, ahí sí me molesta porque él, la manera
que reacciona contra mí va hacia la gente que tiene al lado diciéndole. Después de eso, Omar Chávez hizo un video con su abuela, la madre del gran campeón mexicano, en donde la abuela paterna de Julito y Omar salió a declarar que su hijo no le contestaba el teléfono. Les dejamos el video a continuación. Dile, hable. Julio, te estoy marque y marque todos los días. Ahora te marqué como 10 veces y no me contestaste. Contesta, mijo. Te marco y el teléfono ocupado. Ti. Porque está bloqueado, hijo. Yo ya lo llevé el teléfono a arreglar y está bloqueado. Me tienen bloqueada. No sé si tú, no sé. Sí. No contesta, mi papá. No, desde ayer. O sea, está ocupado. ¿Quién lo tiene bloqueado, abuela? Sí, ¿tienes bloqueado a mi mamá? Sí, ahí está, hijo. Si quieres, pon un altavoz. Finalmente, Omar bajó la guardia y salió a comunicar que su padre no era un mal hijo, pese a que lo expuso hace días nada más. Hola, quiero hacer este video solamente para aclarar, porque pareciera, o he visto comentarios, como que mi padre un mal hijo o algo así. Simplemente lo hago para que se dé cuenta de que mi abuela está bloqueada de su celular. Eso es todo, no se malinterprete. Ahora bien, amigos, está claro que tanto Omar como Julito están pasando un momento delicado emocionalmente y tristemente divulgan este tipo de contenido en el cual manchan y mucho la imagen de su padre y la de ellos. Ojalá y pronto puedan hablar en buenos términos los tres, buscando lo mejor para cada uno, porque claramente aquí podemos ver situaciones que nos da a pensar que esto es una guerra familiar a niveles muy mediáticos en donde no se beneficia nadie.